El año que finaliza produjo un enorme avance en los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. La defensa inmediatamente entre las fuerzas militares a la región se convierte en movimiento guerrillero. Y no solo de Colombia. Hay fotografías que representan una época o el final de un camino. Y esta podría ser una de ellas. La imagen fue tomada el 23 de septiembre último en La Habana. El presidente Juan Manuel Santos estrecha la mano del comandante de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, bajo la mirada de Raúl Castro. A partir de entonces, el fatigoso camino de la paz en Colombia parece cada vez menos sinuoso. Aquella presencia de Santos por primera vez en Cuba desde que asumió en agosto de 2010 y el posterior envío de su hermano Enrique como mensajero personal al centro mismo de las negociaciones iniciadas en 2012 hace presumir que el acuerdo definitivo arribe a buen puerto a más tardar el 23 de marzo de 2016, la fecha fijada como plazo por las partes. Acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado. Será como máximo el 23 de marzo del año 2016. La idea de Santos, según su propia definición, es la de acelerar el cónclave que conduzca sin demoras a la solución definitiva del conflicto. Cuanto más rápido se llegue a un acuerdo, menos será el número de víctimas. Es la ecuación movilizadora del mandatario. Enrique Santos, el hermano del presidente, periodista de profesión, no es un novato en estas cuestiones. El exdirector del diario bogotano El Tiempo, el medio más influyente del país, ha sido una figura importante en las negociaciones con las FARC. Fue él quien formó parte de la comisión del gobierno que en 2012 se reunió con los guerrilleros en Cuba durante la fase exploratoria de los diálogos que luego permitieron formalizar la negociación. También fue clave para que las FARC acordaran con el gobierno el punto más complejo del proceso de paz, la denominada justicia transicional, es decir, la forma en que todos los actores del conflicto armado responderán por sus actos. Estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios sin ningún fundamento ni fórmula de juicio. Poco antes de anunciar el acuerdo, las partes pudieron establecer este mecanismo de justicia para los crímenes cometidos durante el conflicto que lleva 50 años y ha dejado más de 220.000 muertos y 7 millones de damnificados. Para ello, se estableció una jurisdicción especial para la paz, una instancia por la que pasarán tanto miembros de la FARC como los de las fuerzas de seguridad colombianas, así como políticos y empresarios que deban responder por acciones cometidas durante el conflicto. Se concentrará en especial en los delitos más extremos, como secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores. Aunque las delegaciones negociadoras han llegado a acuerdos en temas clave, como una reforma agraria, la eventual participación en política de los rebeldes, la lucha conjunta contra el narcotráfico y la justicia transicional, aún resta concretar aspectos como la desmovilización de los combatientes, la entrega de armas y nada menos que el fin del enfrentamiento. En los últimos días, el gobierno de Colombia dio un paso más de acercamiento con las FARC al indultar a 30 de sus miembros que cumplen condenas en distintas cárceles del país. Hemos logrado un acuerdo. Santos destacó que los guerrilleros beneficiados estaban condenados por rebelión y que ninguno de ellos había cometido delitos graves. El gobierno considera que el indulto aumentará la confianza con las FARC. Según estimaciones del ministro de Justicia, Yesid Reyes, así como hace unos meses la guerrilla tomó la decisión unilateral sobre un cese el fuego, la administración Santos ahora toma la iniciativa de liberar detenidos. También, como parte de estos acuerdos, el gobierno y las FARC comenzaron tareas de desminado en las zonas del Orejón, en el noroeste del país.
Esta no es una tarea menor, teniendo en cuenta que Colombia es el segundo país del mundo con más víctimas de minas antipersona, después de Afganistán, con unos 11.000 afectados entre muertos y heridos, según cifras oficiales. Ellos nos indicaban las áreas donde estaban las minas. Habían ciertas dudas con respecto al punto exacto, porque las minas se mueven cuando hay lluvia, cuando la tierra, si ustedes pueden apreciar la topografía, muestra un área que hay movimiento permanente. Mientras tanto, uno de los aspectos en los que aún se debe trabajar es en la creación de zonas especiales de paz, en las que se concentraría a los guerrilleros desmovilizados y donde llevarían a cabo acciones para reparar a las víctimas. El criterio para delimitar estos territorios será definido por la presencia histórica y actual de las FARC y su relación con las comunidades, adelantó el vocero de la guerrilla, Marco León Calarca. Todo indica que los arduos 3 años de negociaciones están a punto de lograr su cometido. Colombia transita el último tramo de un proceso que busca alcanzar la paz anhelada. Alguna vez, hacia fines de los 90, hubo un encuentro entre el presidente de Colombia entonces, Andrés Pastrana, y el líder de la FARC, Tiro Fijo. Había sido, quizás antes de esta etapa, la única vez en que se había llegado a un intento de negociación, de búsqueda de un acuerdo de paz, pero no pasó realmente de ahí. Esto que ha ocurrido últimamente entre el presidente Santos, entre Timochenko, el acuerdo de septiembre en La Habana y esta perspectiva de que hacia marzo de este año se pueda firmar un acuerdo de este año que se inicia, ¿no? Se pueda firmar un acuerdo definitivo de paz cerrando 50 años de conflicto, es realmente un hecho histórico. Y hay que recordar también que, a pesar de que hay sectores que en la propia Colombia se siguen oponiendo a un acuerdo de paz, como la que encabeza el expresidente Álvaro Uribe, lo que está logrando este proceso justamente es movilizar a la población a favor del acuerdo, ¿no? Para vencer esa última valla que pueda aparecer en este camino histórico que es el acuerdo de paz, que ojalá se pueda firmar en marzo. El día clave es el 23 de marzo del 2016, eso es justamente cuando vemos que se dan la mano en La Habana. ¿Acuerdan esto? Hay un par de novedades respecto de ese informe que acabamos de ver. Una es que el 15 de diciembre se firmó el cuarto acuerdo. Recuerden que eran 5. Este cuarto acuerdo es sobre las víctimas en conflicto. Fue el más largo, el más complejo y contó con varias delegaciones de familiares y de representantes de víctimas que opinaban cómo debía resolverse. Pero finalmente se firmó el 15 de diciembre, como decía, y hay toda una serie de datos para llevar a cabo esto. Y lo otro que quería comentar era que hoy dijo Timochenko, o uno de los líderes de la FARC, que el gobierno había prometido que concedería un indulto a 30 integrantes de la FARC y que todavía esto no se había cumplido. Así que bueno, dijo. Ya le contestó el ministro de Justicia, ¿eh? Hoy está en el diario El Espectador de Colombia diciendo que efectivamente van a trabajar para el indulto de esos 30. Ah, bueno. Vamos a ver si se hace. Muy bien. Además, un dirigente del Ejército de Liberación Nacional también comunicó que efectivamente hay negociaciones confidenciales, no públicas, entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno para un acuerdo de paz también con ellos el año próximo, tema que seguramente vamos a seguir de cerca. Falta entonces la última etapa, que es la del conflicto, el final del conflicto. Exactamente. ¿Félix? Sí, Telma me ibas a decir. Sí, te ibas a decir Telma. No, llamó Livia de Mendoza. Hablando de Livia, un saludo a Livia Barbosa, que nos mira siempre, una excelente cantante de jazz que nos sigue sábado a sábado, así que ya aprovechamos. Muy buena. Livia de Mendoza, le encantó la socióloga holandesa y desea felices fiestas para todos. Gracias, Livia. Clara de Lanús, Daniel de Villa Regina en Río Negro y María José en Concordia acertaron la incógnita. ¿Vio? Viene fácil, ¿vio? Y el chino se acaba de comunicar con nosotros, dice que quiere hacer una banda de rock que se llame La Brigger. No. Acá el único que canta Félix Taylor, que es un gran cantante de folclore. ¿Qué de folclore, Pedro?
Bastante. Lo que yo digo es que qué mal que le hace a los televidentes en nuestro programa para que pidan que hacer un... Pero eso debe ser por sus zapatillitas, Pedro. Bueno. Pero dé el dato de la incógnita. 0800-444-1777 y 4535-0709 los teléfonos para comunicarse. Último dato de la incógnita del programa de hoy. Concluida su formación académica, nuestro personaje, cuya fotografía están viendo, se mostró como un pensador singular. Fundó la Escuela Freudiana de París junto a Jacques Lacan y publicó importantes obras como La Invención de lo Cotidiano o La Fábula Mística. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777 y 4535-0709. No se vayan, porque al regreso, además de tener mucha más información en Visión 7 Internacional, le decimos de quién se trata. Ya volvemos.